Chile no solamente enfrenta una pandemia de salud, también una pandemia de violencia que nos ha acompañado desde el 18 de octubre del año 2019, cuando tuvimos atentados terroristas en más de 20 estaciones del metro. Por eso que hemos venido a apoyarlos, a decirles que valoramos su trabajo y también decirles que entendemos que no han tenido el apoyo de la élite política y la élite estatal, que no ha estado con ellos cuando lo han necesitado. Hay muchos carabineros que han sido perseguidos por instituciones estatales. Nosotros estamos aquí para defenderlos y para reconocer su labor. Son carabineros de Chile los que sostienen, como pegado con el alambrito, el Estado de Derecho en nuestro país. Por eso toda nuestra gratitud para ellos, toda nuestra gratitud para estos hombres valientes que lucen con orgullo este uniforme verde. Ellos han sido toda la vida para nosotros nuestros amigos en el camino y son la última barrera de contención que tenemos nosotros los chilenos para poder transitar en libertad y en paz. Ustedes nos han visto en las calles y hemos estado acá y en otros sectores constantemente entregándoles un gesto de apoyo. Hoy quisimos hacerlo de nuevo a forma de terminar el año para que sepa que la ciudadanía está con ellos. Eso es lo que hoy día más necesitan, que sepan que nosotros los ciudadanos estamos agradecidos y apoyamos el trabajo que están haciendo. Nosotros como Partido Republicano, como chilenos, como patriotas, queremos agradecerles y brindarles todo nuestro apoyo, respaldo y cariño por el trabajo que realizan día a día. Y vinimos aquí a poder manifestarles con fuerza todo nuestro respaldo.